Aquí empieza nuestro siguiente viaje. Un año y medio después, estamos otra vez en el aeropuerto, pero esta vez nos vamos a París. Y la otra vez teníamos nervios porque no sabíamos... No sé si hay la misma posición. Teníamos nervios porque no sabíamos el avión y todo esto, pero esta vez estamos más cagados todavía porque como yo lo pasé fatal. Y nada, nos vamos a París. ¿Verdad, Gordi? Y ahora vamos ya a pasar con tu... Y nada. ¿Has visto mi gorra? Es súper chula. El avión montado. Me he cambiado el gorro porque la gorra en verdad es un coñazo porque no veo nada. Hace un montón de calor y me ha tocado en todo lado. Mira, bueno, no se va. Sí, se ha visto. Estamos parados, pero mira. Todo lado. Oh. 2 horas ahora. ¿Cómo que hacemos 2 horas? Venga, Ari, ¿tú te vas a dormir? Este se va a dormir. Yo estoy nerviadita, vivo. Hombre, también da calor, pero es que el otro se no veía. Me ha dejado al lado de la ventana porque la otra vez le tocó a él, ¿verdad? Y a la vuelta pues se pondrá él. París, no se ve muy bien, pero aquel piquito que asoma allí es la Torre Eiffel. Y aquí arriba tenemos la Catedral Sagrado Corazón y aquí es mi Gordi. Estamos en un centro comercial de aquí de París y mirad lo que he comprado. Cositas de Lush, super guay, ya lo enseñaré por el canal y después lo subiré a Instagram a ver si puedo. Y nada, estamos buscando algún sitio para desayunar, que ya vamos a visitar un montón de cositas. Y aquí, súper contenta. Un gofre con caramelo, plátano. Mira, José, cómo mira el gofre antes que esté enfríe. Bueno, estamos ya hartitos de andar
Y ya hemos llegado al Museo del Louvre. Ahora vamos a enseñar la famosa pirámide que sale en las películas. No sé si vamos a entrar adentro porque tenemos que ver un montón de cosas, pero bueno, por lo menos. Bueno, vamos a ver. Dos en uno. Pero sí, mira, ahí está la Torre Eiffel, que es lo que nos queda por ver, que vamos a ir esta tarde para allá un ratito por allí y después creo que vamos a pasar así de noche también, la iluminación, ¿no, Gordi? De la torre, todo romántico, porque a las 12 es San Valentín. Y aquí estamos. A ver, mira, ahí está el museo. No hemos entrado, la verdad, porque es que hay muchas cosas que ver y estamos esperando a las primas de 12. Tenemos aquí la Torre Eiffel. ¡Qué guay! Bueno, yo cuando he salido así por la esquina que he pasado, me quedé flipada. Es que no puedo dejar de verlo. Hombre, yo sé que es grande, pero flipando. ¿Qué? ¿Sorprende un poquito? Es que queremos venir a hacernos fotitos de día y después vamos a esperar ya aquí al alumbrado por los jardines. ¡Dios! Aquí está, después la enseñaremos de noche. Thank you.
¿Eh? ¿A dónde? Estoy flipando, tengo este careto porque me he hartado de llorar de la emoción. Y allí ya está el castillo. Y hay un montón de tiendas con un montón de cosas. ¿En Cari? ¿Cómo me he puesto? ¿Hartándome de llorar? Ya nos vamos porque hemos estado aquí todo el día. Ya está saliendo la gente porque esto cierra a las 7 y la gente se va. Y nada, hemos comprado costillas en Disney, super guay. Así que esperemos volver en otro momento, ¿no? Un montón de tiempo antes, porque como no sabíamos cómo íbamos a venir, al final hemos tardado una hora nada más. Sin pinta y sin nada, porque me ha pegado toda la noche con fiebre. Eso que cogería ayer frío en Disneyland. Pero bueno, el viaje ha sido perfecto. Y ya estamos. Otra siempre mira igual, ¿eh? Igual que en el otro vídeo. Nada, ya lo que vamos a hacer es comer por aquí, como hay tiendecita. Y ya está, precioso todo, ya haré un vídeo.